Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Roberto y este es El Poder de la Cadena. El día de hoy platicaremos sobre los cascos para motocicleta. ¿Cuál de ellos es mejor? Existen muchos tipos de cascos para motocicleta: los integrales, los modulares y los half helmets. Incluso entre los mencionados existen más segmentos, pero el punto importante de esto es definir cuál de ellos es mejor. No le demos muchas vueltas a este asunto. El mejor casco es el que nos brinda más seguridad, pues este es su objetivo real más allá de la moda o el tipo de motociclista que seamos. Sin duda alguna, el casco más seguro que tenemos a la fecha es el denominado integral, es decir, aquel que se compone de una sola pieza, pues al no tener elementos móviles que puedan dejar expuesto nuestro cráneo en caso de accidente, se asegura la protección al máximo posible. Los cascos abatibles o modulares, como los conocen muchos, por lo regular están compuestos de dos piezas. Esto es para permitir la apertura del casco con diferentes mecanismos y dejar descubierto el rostro del motociclista en diversas situaciones, en las que por supuesto no se prevé la conducción. Estos cascos son muy versátiles porque agregan comodidad al piloto cuando necesita comunicarse con alguien, sin tener que llegar a retirarse el casco para poder ser escuchado correctamente. El problema de los cascos abatibles es que al componerse de dos elementos son susceptibles, en caso de accidente, a desprenderse y dejar expuesto el rostro del motociclista a todos los elementos que pueden dañarnos en estos lamentables sucesos. Los cascos con menor protección de los mencionados son los llamados half helmet. Este tipo de cascos dejan al descubierto el rostro del motociclista por completo, brindando mucho confort, con diferentes tipos de protectores para el viento, mismos que pueden terminar incrustados en nuestro rostro en caso de accidente. Estos cascos por lo regular se venden en dos versiones: la primera, denominada Jet, que cubre nuestra cabeza pero deja al descubierto todo el rostro, y la segunda, conocida como Media Nuez, que deja descubierto el rostro y parte de nuestra cabeza, siendo estos los menos recomendables. Actualmente, muchas marcas están lanzando modelos llamados compuestos, basados en los cascos half helmet. Estos cascos compuestos cuentan con diversos elementos removibles que agregan más confort al piloto, como por ejemplo máscaras y gafas protectoras para el viento. Estos cascos compuestos son muy engañosos, pues al usar todos sus elementos removibles pueden hacernos creer que ofrecen por lo menos la protección de un casco modular, pero la realidad es que son igual de inseguros que los cascos half helmet. Entonces, si dichos cascos son inseguros, ¿por qué cuentan con una certificación que los avalan para su venta? La respuesta es muy simple, y es que cada uno de estos cascos está designado para un uso específico, y de acuerdo a esto, es que se pueden certificar con cierto grado de seguridad. Los cascos integrales son recomendados para todo uso, mientras que los cascos abatibles se recomiendan solamente para situaciones urbanas y paseos muy tranquilos de turismo. Por el otro lado, los cascos half helmet están totalmente restringidos al uso urbano y con límites de velocidad muy bajos, porque su grado de protección es mínimo. Los cascos compuestos están igual de restringidos en su uso que los half helmet. A pesar de sus elementos removibles, que asemejan un casco abatible, estos no brindan más seguridad, pues fueron diseñados para ser más confortables al viento, pero no pueden garantizar mantenernos a salvo como un casco integral o uno abatible. Espero este video les ayude a elegir el tipo de casco que necesitan conforme a sus actividades diarias. Hacerlo de forma adecuada siempre los mantendrá a salvo. Gracias por el tiempo que se toman para ver mis videos.
Recuerden que estamos en contacto.